panza que está detrás mío. Ahí un poquito más atrás está lo que fue la antigua capilla de los italianos del barrio Villaggio Vecchio, o el barrio Solier, transformada en un actual museo de la emigración italiana. Y más detrás tenemos lo que es la calle 12 de Octubre y al fondo, que acá no se ve, el monumento a la madre. Esta es la idea de reutilización, el proyecto de reutilización de este espacio para transformarlo en el paseo evocativo de los italianos. Acá hay una pasarela que comunica la calle Damián Aspique con la calle Alcosar. Y acá tenemos lo que fue la antigua capilla de los italianos y el pasadizo que comunica con el barrio. No es casual la propuesta de presentada. Precisamente este espacio verde ha sido utilizado tanto por los italianos allá en los años 48, 49, 50. Y acá al fondo estaba ubicada, como después vamos a ver, la fábrica de madera terciada. Detrás mío, precisamente, se encontraba la instalación de la fábrica de terciado. En este barrio, que se lo llama Colombo, en virtud de los propietarios, de parte de este predio, que después fue expropiado por el entonces territorio. Ahora se está haciendo todo un barrio de vivienda, donde estaba precisamente detrás mío la fábrica de terciado.